Bueno, creemos que toda la semana va a hablarse de la emergencia en el transporte, pero también hace muy poco tiempo, en el contexto del operativo integral por nuestra gente todo, el intendente de la ciudad de Formosa habló sobre no solo la emergencia del transporte, sino también cómo se encuentra actualmente y desde cuándo empezó a verse este deterioro en el transporte en general en la Argentina y dio los detalles de Formosa. Digo, vamos a traer referentes de cada sector que va a explicar por qué, si están de acuerdo o por qué, si no están de acuerdo, cómo debería evolucionar todo este tema, ¿no? Que recién empieza a activarse de esta manera como una emergencia. Pero en principio vamos a escuchar qué decía el primer mandatario comunal. Muy buenos días a todas y a todos. Señor gobernador de la provincia, amigo y compañero, doctor Gildo Inframme, señor vicegobernador de la provincia, doctor Ever Wilson Solís, señor presidente provisional de la honorable legislatura, doctor Armando Felipe Cabrera, señor jefe de gabinete de ministros, Antonio Emérito Ferreira. Señora directora de este establecimiento escolar, Olga Torres, señores legisladores nacionales, provinciales, señora senadora nacional, señor presidente del Consejo Deliberante, Darío Di Martino, señores concejales, señores ministros del Poder Ejecutivo Provincial, funcionarios de la municipalidad, trabajadores de la salud, de la policía, de la prensa, militantes, vecinos de este querido y populoso barrio San Agustín. La verdad que es gratificante para mí estar en este operativo luego de un receso invernal. Y es el cuarto operativo ya que venimos llevando adelante este año. Fue primero en el Divino Niño, posteriormente en el barrio Venezuela, posteriormente en el Juan Domingo Perón, y lo hemos hecho luego de atravesar una pandemia inédita, impensada a nivel mundial, que ha hecho que se pierdan más de 6 millones de personas en todo el mundo, de los cuales 2,6 millones de personas pertenecen a América, y que ha dejado secuelas emocionales, económicas, de relacionamiento, y que ha puesto en evidencia la enorme desigualdad que existe entre los países más ricos del mundo, que llegaron a tener hasta 3 o más vacunas por habitante, inclusive venciéndose muchas de esas, y aquellos países de menos poder adquisitivo que ni siquiera pudieron tener una vacuna por habitante. Nosotros, acá en Formosa, podemos sentirnos muy satisfechos porque a esta pandemia desconocida la hemos enfrentado, y podemos decir con orgullo que en ningún momento el sistema de salud formoseño estuvo colapsado. Al contrario, mostró fortaleza, y por eso mi reconocimiento, no solo a los trabajadores de la salud, desde los médicos, enfermeros, ayudantes, hasta el que hace la limpieza, sino también a todos aquellos de diferentes estamentos del organismo provincial y de todos los municipios de la provincia, que trabajaron mancomunadamente para salir de esta situación, como así también
los militantes por la salud y la vida, y aquellos trabajadores del sector privado esenciales que no abandonaron sus puestos de lucha, igual que aquellos, diríamos, propietarios de su negocio. Lamento realmente la partidización de la política sanitaria por parte de nuestra oposición política y de algún sector de la justicia federal, que no entendieron que aguantando solamente 3 meses más, que era lo que nosotros anhelábamos, y controlando el ingreso de las personas para evitar el contagio masivo, íbamos a lograr salvar muchas vidas de formoseñas y formoseños. Pero bueno, creo que debemos aprender y entender que los intereses personales y sectoriales nunca pueden estar por encima de los intereses generales y del cuidado de las personas, y sobre todo no lograr o jugar con un posicionamiento político a través de poner en riesgo la vida y la salud de los formoseños. Esa es la enseñanza que nos tiene que quedar de esta pandemia que no hemos atravesado todavía, sino que por el contrario, tenemos que seguir alerta, tenemos que seguir cuidándonos, vacunarnos, usar los barbijos en los sectores donde son cerrados y hay hacinamiento, y tener el resto de las medidas preventivas. Nosotros, como formoseños, sabemos y tenemos muy claro que ninguna sociedad puede crecer más allá de lo que su infraestructura le permite, porque este es el soporte para el desarrollo económico y social, y como tal determinan los límites del mismo. Y nosotros, por eso, acá tenemos un modelo formoseño para el desarrollo provincial que busca la igualdad de oportunidades para que cada uno de los formoseños pueda realizarse en el lugar que nació o en el lugar que eligió para vivir. Y lo hacemos en el entendimiento de que existe un gobierno que gobierna para la gente y que conduce a la sociedad para el crecimiento y lograr el bien común, y cuyo principal artífice y defensor de ese modelo y de ese crecimiento y logro del bien común es nuestro gobernador, el doctor Gildo Inframo. Esta situación que vinimos pasando, de que tuvimos 4 años de un gobierno neoliberal que privilegió la timba financiera por sobre la producción, que dejó de lado al sector, a amplios sectores populares, que desprestigió al federalismo porque nos anuló todas las obras a aquellos que pensábamos diferente, pero lo hemos podido superar en unidad y concepción de ideas. Y es así que hoy podemos ver con alegría, que eso ya es historia vieja, porque uno recorre la Ruta 11 y ve cómo avanza nuestra autovía desde Mansilla hasta la Cruz del Norte, o cómo se va haciendo nuestra circunvalación con el puente elevado en la intersección de la circunvalación con la avenida Kirchner. Lo mismo que ocurre con la duplicación de calzadas y el puente nuevo sobre el riacho Formosa, el conocido Puente Blanco, desde La Virgen hasta la intersección de la Ruta 81
con la ruta 11. Y también podemos ver cómo se construyen escuelas nuevas, 1.439 escuelas lleva inaugurado ya nuestro gobernador. Cómo se trabaja en el sector de salud, porque dentro de muy poco tiempo vamos a tener activo el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, que es importantísimo para tratar enfermedades oncológicas y que va a ser único y referente en la región y países vecinos. También el Instituto Politécnico que tenemos, doctor Marcelo Zorrilla, y también el Polo Tecnológico, que va a permitir que muchos jóvenes se reciban en mecatrónica y en desarrollo de software. ¿Cómo no estar orgulloso de esta Formosa que con el gobernador Infran y todos juntos en unidad venimos construyendo? Y la ciudad, que tiene más de 160 barrios y 11 asentamientos, ¿cómo se va ejecutando una gran cantidad de obras de infraestructura? Porque uno puede ver mejoramientos de barrios, pavimentaciones de arteria, enripiados de otras calles, el cambio de luces convencionales por las de luces LED. Se puede ver cómo se están ejecutando obras de saneamiento, de cloaca, de agua, en diferentes barrios, por nombrar una el 12 de octubre, por ejemplo. Cómo se han anunciado obras que son importantísimas, como por ejemplo un puente nuevo sobre el riacho El Pucú que va a permitir conectar la nueva Formosa con la circunvalación a través de la avenida Maipú, o lo que anunciara el gobernador recientemente, la pavimentación de la avenida Italia desde el Divino Niño hacia la circunvalación, o la avenida Los Pioneros con los desagües que están previstos, que también va a ir desde la avenida Alicia Moró de Justo hacia la circunvalación, las obras de desagüe que están previstos para la zona del Cincuentenario y todo ese sector que cada lluvia se inunda. Es decir, que realmente estamos construyendo entre todos, en unidad, una ciudad moderna, inclusiva, participativa y, lo más importante, que más allá de quién ejecute la obra, porque hay obras que ejecutan sectores del gobierno provincial, otras que ejecuta la municipalidad, esas obras van a pasar a ser un bien común de todas y todos los formoseños que habitan la ciudad. Por eso no debemos estar fijándonos ni diciendo quién o cuál hace la obra, porque las obras pertenecen a nuestro pueblo. Y también, seguramente me olvidé de un montón de obras que se están ejecutando acá en la ciudad, porque son tantas que realmente por ahí se te escapan. Pero este modelo formoseño no solamente se da acá en Formosa, sino también en el interior provincial. Y eso es equidad territorial. Eso es buscar el bien común. Porque si recorres diferentes localidades vas a ver que se están haciendo pavimentos, plazas, manejo de los recursos hídricos, acueductos, escuelas, viviendas, que me olvidé de decir, porque acá también se están haciendo un montón de viviendas y módulos para solucionar el problema de las familias que no tienen dónde vivir. Se están haciendo también en otros lugares de la provincia, como en Laguna Blanca, pero que es para todos los formoseños, la Universidad Nacional de Formosa, que ayer nuestro gobernador presentó a su flamante rector organizador. Y esa va a ser una universidad que va a permitir que todo y cada uno de los formoseños, independientemente de su capacidad económica, puedan estudiar, recibirse y ejercer en cualquier lugar del país, porque va a tener reconocimiento nacional. ¡Vaya qué logro hemos tenido los formoseños! Por último, porque no me quiero extender,
porque sé que todos estamos esperando las palabras de nuestro querido gobernador, y para no escaparle al bulto, como se dice normalmente, le voy a hablar de un problema que sé que le aqueja a la mayoría de los formoseños, de los que utilizan el transporte público de pasajeros. Yo les quiero decir que no caigan en el engaño de que ese es un problema solamente de la ciudad de Formosa o de la provincia de Formosa. No caigan en ese engaño. Eso es un problema nacional que se da en todas las provincias y en el AMBA. Fíjense ustedes que estos días hay paro en el AMBA desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la mañana, y el lunes hay paro general, porque la problemática que arrastra el transporte público es la insuficiencia de los subsidios, el atraso en las tarifas y la inflación que lleva los repuestos y todo lo que tenga que ver con los sueldos también de los trabajadores a valores que por ahí la empresa no puede mantener. Los subsidios se crearon en el año 2001 para hacer la infraestructura de transporte. Posteriormente se creó en el 2002 porque ya había problemas y la gente no podía pagar la tarifa plena, porque si nosotros tuviéramos que tener tarifa plena, tendríamos que estar hablando de una tarifa de 200 pesos. Entonces el gobierno decidió dar un SISTAU, que es un sistema integrado del transporte automotor, un subsidio. Subsidió el gasoil y también dio un fondo compensador a las provincias. Toda esa masa para el año 2018 eran 65 mil millones de pesos. ¿Pero qué pasó? En el gobierno de Macri se decidió sacar el subsidio al transporte y bajarlo al 10%, al 6.500 millones de pesos. Pero lo más gracioso de todo eso es que el 83% que daba para el AMBA, que pagaban tarifas de 15 pesos, y el 13% restante se distribuían entre todas las provincias. Entonces, un formoseño pagaba 40, un correntino pagaba 60, uno de Santa Cruz pagaba 80, y existía una inequidad tremenda. Y todos somos argentinos, y todos ocupamos el transporte público porque lo necesitamos. No solamente los del AMBA deben estar beneficiados. Y esa lucha es la que llevan adelante nuestros gobernadores, nuestros legisladores y los intendentes de todo y cada uno de los lugares del país. Y estoy seguro que lo vamos a solucionar. Nosotros no miramos para el costado. Al contrario, le ponemos el pecho. Nuestro gobernador entrega de subsidio al transporte urbano de pasajeros 20 millones y para el interprovincial 12 millones. O sea que la provincia pone 32 millones de pesos para todo el sistema de transporte de la provincia. La Nación nos envía 25 millones de pesos. Y nosotros, que hemos declarado en este momento la emergencia del transporte, también colaboramos con combustible. Porque yo les quiero decir que muchas veces uno se queda callado porque trata de ser lo más reservado posible o no quiere hacer más el lío del que existe, pero la municipalidad colabora con combustible y por eso están circulando los colectivos en la calle. La municipalidad, cuando no alcanza para pagar el aguinaldo o algún bono, le adelanta y después recupera esos fondos. Así que no es que nos estamos haciendo los tontos o, como dice la oposición, tenemos que dar la cara. La cara nosotros la damos todo y cada uno de los días, y yo les digo, vamos a resolver el problema del transporte como ya lo hicimos hace un tiempo. Porque no debemos olvidar que la empresa Ciudad de Formosa también entró en una crisis. Y acá yo quiero ser muy correcto y decirle a todo y cada uno de los concejales que es lindo hacer política, pero no podemos permitir, compañeras y compañeros, atrasar la tarifa del transporte público. Hay que acompañar la inflación, porque si no va a llegar un momento
en que por ese atraso, más la falta de subsidio, vamos a quebrar un sistema de transporte, nos va a costar un Perú volver a traer otro transporte a la ciudad y vamos a perjudicar a los más humildes que son los que utilizan este sistema para movilizarse. Bueno, no me quiero extender mucho más, simplemente creo que es un momento de agradecer a todo y cada uno de los que trabajan en este operativo con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, dejando horas acá en detrimento a lo mejor de estar en su casa junto a su familia, pero están haciendo el bien común, están trabajando para y para nuestra gente, porque eso es lo que nos caracteriza a los peronistas. Los peronistas tenemos el oído sensible para escuchar a nuestro pueblo y llevarle las soluciones, y no la lengua filosa para ofender, para criticar, para vilipendiar, para crear aquello que nosotros no creemos ni queremos, que es el odio, porque nosotros creemos en el amor a nuestro barrio, en el amor a nuestra ciudad, en el amor en nuestra provincia y el amor en todo nuestro pueblo. Le ruego a Dios y la Virgen del Carmen que nos siga bendiciendo y acompañando en este camino de grandeza que hemos emprendido todos juntos los formoseños. Muy buenos días para todas y para todos. Bueno, bastante fuerte su discurso por lo que hemos podido escuchar. Vamos a ver cómo se va avanzando con este tema, porque bueno, hoy justamente empezaban a tratar en comisión el tema de la emergencia en el transporte y hay otras cuestiones que se relacionan también que seguro que van a ir tratándose de ahora en más con más profundidad. En lo que tiene que ver con nuestra tarea, Dios mediante, nos vemos mañana por su amable atención. Muchas gracias.